A través de las acciones de la Alcaldía de Valledupar, ponemos un granito de arena para que Valledupar avance. Bienvenidos, este es el informativo Valledupar Avanza. Llega una nueva etapa del área metropolitana de Valledupar. El alcalde, como presidente de la Junta Directiva, posesionó a Antonio Junieles Araújo como su director. El acto protocolario se llevó a cabo en el patio colonial de la Alcaldía de Valledupar. Allí el mandatario local deseó éxitos a Antonio Junieles Araújo en ese nuevo cargo y al tiempo le recordó los retos que deberá asumir para que los municipios que integran el área metropolitana como Valledupar, San Diego, La Paz, Manaure y Codazzi sigan progresando. Al tema de movilidad, de transporte, el reto de la policía metropolitana es una tarea prioritaria. Ramírez Zubía, en representación de los diferentes alcaldes del área, afirmó que aunarán esfuerzos para lograr propósitos comunes, materializar sueños y hechos metropolitanos. Junieles Araújo, quien ha desempeñado diferentes cargos públicos en el departamento, envió un mensaje de confianza a los ciudadanos de los diferentes municipios. Un mensaje de confianza a todos los ciudadanos de los diferentes municipios que integran el área. Vamos a diseñar un plan de trabajo a corto y mediano plazo. El alcalde de Valledupar, el gobernador del Cesar y el gerente del CIBA pusieron la primera piedra de la obra de pavimentación de la Diagonal 10, una obra que beneficiará a habitantes de La Nevada y el Divino Niño. Realmente nosotros nos sentimos complacidos cuando llegan estas obras y realmente para nosotros se dignifica la vida de todos nosotros, de esta comunidad. En general, nosotros no tenemos cómo agradecerle a este matrimonio institucional. Esta pavimentación se materializa gracias a la instalación de redes húmedas aportadas por el gobierno de Augusto Ramírez, con una inversión de 500 millones de pesos. Un fruto más de la articulación con el gobernador Francisco Ovalle y el CIBA. Y ahora vamos a lograr que las redes húmedas lleguen, que llegue el pavimento, que lleguen los espacios públicos, la ciclorruta y se dignifica a toda una comunidad. Esto es lo que valoran ellos como líderes, que lleguen las obras, que lleguen obras buenas. El alcalde de Valledupar dio apertura al intercolegiado de matemáticas que se realiza cada año y que en esta ocasión participarán aproximadamente 13.000 estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Me alegro mucho porque es bueno, para que digas que es muy bueno la matemática, porque es muy bueno, porque uno puede ser alguien en la vida. Primera vez que aparezco en un intercolegiano, me gustó cómo jugaron los niños, me preparé mucho en mi casa estudiando. Consideramos que esta herramienta nos va a servir mucho para nosotros reorientar nuestro proceso en matemática. El día de hoy hemos instalado el primer intercolegiado de matemáticas aquí en el Colegio Galán. Serían tres fases importantes en este intercolegiado. La primera beneficia a 13.000 estudiantes, luego vamos a la fase de núcleo y luego la gran final del calendario escolar. Lo que buscamos es el fogueo, lo que buscamos es evaluar el conocimiento en el área de matemáticas de nuestro estudiantado. Queremos comprometer a los profesores en esta importante acción afirmativa, pero queremos más, queremos dejar una ciudad educadora. Una ciudad educada. Durante esta semana, la Oficina de Gestión Social, específicamente la Coordinación de Juventudes y el proyecto La Familia es lo Primero, llegó a la penitenciaría de alta y mediana seguridad para brindarles unos días diferentes a los internos. Esto en el marco de las fiestas de las Mercedes. Haciendo eco de lo que hoy tenemos como una estrategia que lidera la primera gestora del municipio de Valledupar, Valledupar construye ciudadanía social. Entendemos que en nuestra ciudad tenemos más futuro que pasado, pero que de una u otra manera somos una posibilidad para cada persona. Por eso desde la administración municipal, desde la coordinación de juventudes, desde la oficina de gestión social, estamos cada día trabajando por construir el tejido social, pero entendemos de una u otra manera que la transformación de nuestra ciudad no depende solamente del gobierno, sino de cada uno de nosotros. Esa ha sido una actividad importantísima porque a los internos les ha calado bastante, ya que en una de las actividades niños de colegio les han escrito cartas y eso ha sido muy benéfico. Ayer cuando los internos leyeron las primeras cartas hubo lágrimas, hubo arrepentimientos, ha sido bastante benéfico para todos y cada uno de ellos. Con
Con pantalla gigante, la alcaldía de Valledupar a través de Indupal puso a disfrutar a toda la población vallenata con la final del programa El Desafío, que resultó como ganador nuestro medallista olímpico, Óscar Muñoz. Cuando me estaba burlando. Cantaron con mucho honor. Del desafío Superhumanos. ¡Olímpico! Un deportista y como persona se merecía este premio, porque es un gran luchador, desde que comenzó hasta que terminó, hasta todavía el día de hoy, y va a seguir siendo muy grande. Es un logro tanto para los taekwondistas como para él. Que él es un verdadero superhumano, su calidad humana es extraordinario, él se lo merecía, estaba preparado física y mentalmente. Excelente, bastante gente acá para ver el triunfo de Óscar. El alcalde de Valledupar ha tenido mucho acercamiento con los corregidores del municipio. Ellos reconocen las obras realizadas. El alcalde de Valledupar, el doctor Augusto Daniel Ramírez Juvía, ha visto los corregimientos con buenos ojos. Estuvimos en Patillal analizando lo que se está haciendo, lo proyectado. Sí, muy contento con el alcalde porque ha llevado nuevas obras al corregimiento, un mejoramiento para las personas que viven allá. Y necesitamos que haya muchas más. Esto nunca se había visto porque siempre teníamos que estar trayendo los pueblos a la alcaldía. Ahora no, la alcaldía está llegando a los pueblos, lo está llevando el señor Augusto Ramírez Juvía. Él es el único alcalde que desde que empezó su campaña prometió que iba a llevar la alcaldía a los pueblos y así lo ha hecho. Ya se están viendo las obras, la gente está muy contenta, agradecida. Ha habido mucha inversión. En estos momentos pues se construyeron unas aulas escolares con su batería sanitaria. Estamos recolectando la basura por parte del municipio de Valledupar. Estamos pendientes a la construcción de la demarcación de la plaza del corregimiento y asimismo el entechado del mismo. Las obras que se vienen realizando en los corregimientos, en Guacoche, ya está hincada la tubería del acueducto regional, ya llegó hasta el pueblo. El corregimiento de Guacochito se encuentra muy agradecido por las obras que ha tenido a bien en llevar nuestro alcalde, el doctor Augusto Daniel Ramírez Subía. Son obras en realidad muy importantes que la comunidad las estaba necesitando. Recuerda que tú como ciudadano también puedes hacer parte del cambio y del avance de nuestra ciudad. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias por estar con nosotros. Este es el informativo Valledupar Avanza.